como la diosa de la magia, de la luna, y también conocida como la diosa madre de todos los faraones. A continuación tenemos a Bast, o Bastet. Ella era conocida como la diosa de la feminidad. Se cree también que era la protectora de todos los hogares, principalmente protegiendo a las madres, hijas e hijos de enfermedades y espíritus malignos. En la esquina del fondo tenemos ahora al dios Horus. Horus era conocido como el dios del sol, del cielo, pero también de la guerra. Y en la parte de en medio tenemos a Osiris. Osiris en el imperio antiguo fue conocido como el dios de la fertilidad. Él se encargaba de inundar el río Nilo y las áreas cercanas para que las tierras fueran fértiles para los cultivos. Y en la otra esquina tenemos al dios Thoth. Thoth es conocido como el dios de la sabiduría, de la escritura, del lenguaje, matemáticas y también del arte. Ellos creían que todo lo que sucedía en el mundo terrenal, Thoth lo documentaba. A continuación les presento a Anubis, popularmente conocido con tantas películas como el dios de la muerte. Él se encargaba de transportar las almas de este mundo al más allá. Y aquí en medio tenemos a Atum. Atum se cree que era la parte invisible de la divinidad, el que lo contiene todo. Por eso es que no tiene forma física como el resto de dioses. Nada más está representado por el símbolo del escarabajo. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Khnum. Khnum es conocido como el dios de las aguas. Gracias a él se creó todo el río Nilo y le dio vida a la región. Y para finalizar, aquí tenemos un mural con otro listado de dioses principales. Camino por los dioses de Egipto.